Se detiene aunque usted sea quien sea y por eso Yo voy a gozar mi vida, una eternidad por eso Yo voy a gozar mi vida, una eternidad por eso Yo voy a gozar mi vida, una eternidad por eso Yo voy a gozar mi vida, una eternidad Hay un tema serio que yo quiero tocar aquí con ustedes ¿Serio? Todos los temas son serios Sí, sí, sí pero este, este más en particular Tú sabes que la Asociación de Cronistas de Arte, AcroArte, también eh, eh, Renebrea, quien es el productor. productor general de Premios Soberano, eh, ¿verdad? la área artística y eso, ¿no? No, productor general, el encargado sí, de todo. El encargado, ¿verdad? El evento completo. Anunciaron... Eh, que van a hacer un, un, un una parte musical con Cape al Dou. Uh -huh. En este caso, ellos quieren hacer una adaptación que va a llevar por nombre Cape al Soberano. Ok, un musical. Un musical. Resulta que el pasado fin de semana. Nipo 809 Melvin uh -huh. publicó junto a Chelo Shah una fotografía en donde ellos eh, anunciaban de que estaban trabajando ya no lo que es la fase de grabación de su participación en este musical uh -huh. en un estudio de grabación también lo hicieron público Bulova y Marby pero de una manera un tanto más discreta recuerda Melvin que hay unos contratos Uh -huh. de confid confi confidencialidad. confidencialidad diablo el Toma para verdad. para que no se escapen señores ningún tipo de detalles no de lo que va a ser este esperado musical en donde al título un ejemplo como chelocha se va a presentar por primera vez melvin sí en estos premios en estos premios es para que haya expectativa y hay emoción y todo eso verdad sí. yo soy este problema. no se sabe con exactitud ¿Cuáles son los artistas que van a participar? Se, se ha orejado. Pero... Lo que sí sabemos es... Que... El público... Eh, los artistas... Hay artistas... Nuevos... Se le va a dar la oportunidad... Gracias a Acroarte... Gracias... A la cervecería... Gracias a René Brea... Se le va a dar la oportunidad... A artistas nuevos del género... Presentarse... En estos premios... En este musical. Mucha gente... Criticó, Luego de que DJ Topo filtrara la información de que Marvin iba a ser parte de este musical, de que no está de tiempo, que es muy joven, que el compadreo, que Esas esto y que lo críticas. otro. Las críticas. Okay. O sea, le pasan por encima al talento alegando tiempo. Pero lo que muchos se olvidan es Que esta persona en particular Santiago Matías Trabajó En Capel Dou All Star En el 2009 junto a Toxic Crow Melvin sí. Hicimos un trabajo Increíble gracias a Toxic Por la oportunidad Y el año pasado Debido A Melvin A ese aburrimiento que había en el género Uh -huh. ¿Verdad? A, 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 a esa... ¿Cómo aburrime? Sí, había un, En ese momento, CAPELO a, 2014. Había un letargo. Había un letargo. Vivió el movimiento. Totalmente. Okay. Por ese letargo del año pasado que hubo en un momento, como el estado ahora el movimiento, en un letargo mm. que nadie tiene nada interesante. Decían por mi y bueno, bueno, vamos a traer un proyecto para atrás. Un proyecto que realce lo que es básicamente las raíces del movimiento. Ahí fue que me llegó la idea de contratar a Triga, uh -huh. de contratar Tiny Blade, de, contra de, contactar contactar, a todos, contactar. Sí, de contactar a todos los protagonistas de este, de este capel de 2014, para nosotros hacer el proyecto para el público. Okay. Amante de la música urbana en general, específicamente del hip hop. Señores, nosotros invertimos más de tres meses... En este proyecto. Más de tres meses en hacer, ¿verdad? Que esta colaboración sea posible y en realizar el video. El único video de una colaboración musical masiva, así que se ha podido realizar en el género urbano, lo hicimos nosotros. El Porque campeón, se han quedado no, muchísimos no, videos. Mira, yo sí soy radio. Y en un tiempo límite. Atento a mi letal. Sí, no, no, no salió. No. no salió el proyecto de LR, ¿cómo que se llama? Eh, eh, el proyecto de LR espera. tampoco salió, fue el nombre a mí. Nombre. no salió tampoco ese proyecto de LR con muchísimos artistas, señores. Invertimos tres meses y algo para unir tantos artistas que le agradezco de corazón que se hizo posible, Santiago. Entonces, eh, espérate, Melvin. Para pero no me mandas callar, pero espérate, Melvin. Déjalo no 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 me enfatizar más. Bla. melvin la entonces melvin. yo que fui el visionario de capel 2 2014 invertí tres meses con mucha presión y mucho estrés para brindarle ese proyecto al público que incluimos a cirujano nocturno que lo traímos a la vida lamentablemente murió Bla en el proceso y también salió el verso él. Eh, la... póstumo verdad no tengo el derecho a un artista que está filmado conmigo como debe Malví se parte de este proyecto de los sobranos. ¿Puedo decir pero, algo? Pero claro Yo... que sí. Sí, pero... Mm. El que a lo foque sugiera un artista, para poner un ejemplo, ¿verdad? ¿No significa que los premios y su producción lo acepte Santiago Matías? Porque también es otra cosa. La gente cree que fuiste tú que decidiste que, que él estuviera ahí. Ellos, si tú lo puedes sugerir, fulano, ellos dicen sí o no, o, 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 estoy, o estoy mal, Santiago Matías. No tanto eso, Melvin. Yo voy... Yo voy a apelar, ¿no? A la visión de acroarte, ¿verdad? Y, y, y a la humildad de ellos de poder darle oportunidad a artistas jóvenes. Y al talento del mismo. Y al talento nuevo. Claro. Eso iba a decir. El artista se mide por los logros claro. y el talento que tiene. En el poco tiempo. En... Claro. En el menor tiempo. Uh -huh. El neto. Bueno, que se merecen mucho estar ahí. De acuerdo. Pero, ¿por qué sentirse mal? Porque hay representantes dignos que sí están ahí. Me explico dónde yo voy, Melvin, donde yo me voy a basar. Un proyecto que yo he luchado tanto, luché en el 2009 y, y luché en el 2014, lo traigo para atrás. Entonces, yo doy todo y a mí no se me puede dar nada para atrás, a mí. En eso es que yo me baso. Porque, ¿qué tiene que ver con el tiempo para que un artista se presente en un premio? No en Estados Unidos... Eso ahí te iba a decir. Para que tú sepas... Hasta con un mes o nada. No, hay artistas sí. que lo presentan ahí. Mira, el debut mundial el de fulano, mundial no de fulano está, aquí. En un sí. premio. En un premio. No, si, no, no necesariamente y tiene... Y nadie que tú... protege. No nadie. no, nadie. Esa plataforma Al, de, lo... de tanta gente viéndolo es, es que quieren usar para que el chamaquito o el artista pueda tener una la pro, la sí, proyección. Sí. Canciones el, nuevas también. Fulano, en, eh, en breve, fulano estrenará su nuevo corte. Canciones nuevas también. Estrenan en premios ahí. En, usan los premios como plataforma para estrenar una canción, para estrenar el video. O sea, no tiene que ser que el tema duró un año matando. ¿verdad? Por ejemplo, sin un te... artista matando. Exactamente. Pues vamos a poner a la misma gente siempre, en los musicales y en los premios. En bueno, la... No es eso. Es lo que yo he representado en ese proyecto. Sí, de pero independientemente de que sea tú que lo estés representando, no hay apoyo a los nuevos talentos. ¿Por qué no puedes un nuevo talento? ¿Por qué no, eso, es es lo que, que te digo. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? hay que ponerlo bien obligado. Pero ¿por qué? Lo mismo. Hay que seguir con la por misma pena tiempo. de esta gente. Lo mismo. Tiempo. Que le quede grande no. o no, los soberanos Mark B el ahí Ya esa historia no se va a poder cambiar. Y no es imponiendo. Hay que ser agradecido. Así como yo agradezco el apoyo que me han dado todos estos años. Así se me, se me debe de agradecer la visión que yo he tenido. Y mis aportes todos estos años. También para el género. Independientemente o no, yo me aprovecho. Porque ¿quién trabaja para estar cansado? Yo quiero ver ese. Yo, bueno, preséntamelo. Yo, yo. Yo quiero ver ese. Nadie. Yo, yo, yo. Hay que cambiar esa política. Ay, el año pasado Johnny Sky. Ahí, eso, que hoy está ostesta, ostentando. Es una con, realidad. Con Chado Boló, ¿verdad? Sí. Eh, la revelación. La revelación del año. Él se presentó el año pasado, señor. Y nadie lo conocía. Y nadie lo conocía. Él lo presentan el año pasado. Y está súper pegado. ¿Dónde están ustedes hoy? Porque no protestaron? No. Y hoy va como revelación del año. Y, el, y lo presentaron el, el año pasado. Y lo presentaron el año pasado. ¿Sabe cuál es el problema, Santiago? ¿Cuál? Que tú estás ahí. Ay, hombre. ¿Mm? es el problema. Que el lápiz esté o no te, yo no tengo que ver con él. Ay, hombre. Pero se van a chupar pero, a Malví. pero Obligado. Pero no fuiste tú que elegiste a quién iba a estar, quién iba a estar. Yo a no, no tengo ¿Fuiste que ver tú? Con, con nada de eso. No fuiste tú, Santiago. Ay. Con nada de eso. Y si, debe sentirse orgulloso toda la gente que aspira a ser artista ¿O urbano. O, porque ya ve que puede haber una oportunidad de que tú seas un medio nuevo verdad? No, ya Malvi abrió una puerta. Y ya abrió una puerta. Claro. O sea, ya el premio se está abriendo aún más de lo claro, que claro, se, urbano, se está expandiendo claro. ahora. Para eso no vota ninguno que quieren llegar. apellido Orea. Y se ¿Antico? van a chupar Malvi. Ay. Así que ya lo saben, Premio Sobrano, 14 de abril, eh, Sala Eduardo Bit, Eduardo Brito, Teatro Nacional, así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cuáles son los demás artistas que están confirmados. Para su participación en Capel Soberano, una adaptación de Capel Dodo. O sea, no va a ser lo mismo, no van a cantar lo mismo. Para que no empiecen. Eh, todo el mundo está grabando letras nuevas y todo el mundo está grabando flow nuevo. Para este musical, el cual oh, eh, le va a hacer un, un homenaje. Va a ser un homenaje a la canción urbana dominicana más famosa de todo.